Expo Ourense abriu as portas do 14º Salón do Automóvil, con 24 marcas e prezos especiais toda fin de semana. O Concello de San Amaro celebra este sábado a segunda edición da súa Festa do Viño en agosto. O Concello de Leiro organiza unha andaina solidaria pola igualdade este sábado en favor da Fundación Amigos de Galicia. O Club Deportivo Arenteiro recibe na xornada 13ª de Liga o Cornellá mañá sábado en Espiñedo. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando da apertura do 14º Salón do Automóvil en Expo Ourense. Así, tamén na xornada de hoxe e tamén esta fin de semana, poderán desfrutar de prezos especiais en vehículos novos de 24 marcas. Contámoslles máis. Expo Ourense abriu as portas da cita máis importante do ano para os concesionarios oficiais ourensáns. O 14º Salón do Automóvil Vehículo Novo estará aberto ata este vindeiro domingo, día 19, ás 8 da tarde. Para os concesionarios de Ourense, este salón é a cita máis importante do ano e todos fixeron un gran esforzo para poder celebrálo. Tamén indican que despois de varios anos de incerteza, o mercado comeza a estabilizarse e a chegarse ao nivel de ventas prepandemia. Sí, al final as anteriores ediciones nos dejan un buen sabor de boca. Siempre buscamos el superarnos, por así decirlo, siempre buscas un poquito más, pero bueno, al final es una gran oportunidad, por lo que te digo, aquí la gente viene, tiene todo reunido aquí, tiene toda la oferta aquí, en un mismo local, y bueno, yo creo que debería salir bien. Los tiempos son difíciles, pero bueno, venimos con descuentos, con campañas, estamos hacia final de año, y bueno, apretar todas las operaciones que buena falta hace. Entre as dúas citas, novo e de ocasión, exporanse 700 vehículos, 276 novos e 424 de ocasión. Entre os vehículos novos expostos neste primeiro salón, pódense atopar coches de todas as gamas e motorizacións, destacando sobre todo a oferta en microhíbridos, híbridos, híbridos enchufables e eléctricos 100%. Os prezos oscilan entre os 11.900 euros do Fiat Panda microhíbrido ata os 150.800 euros do Porsche Panamera 4e híbrido. A valoración que podemos facer deste tipo de eventos é sempre moi positiva porque digamos que nun fin de semana consigues facer un volumen bastante importante de vendas. Por que? Pois porque a xente ven aquí a ver todas as novidades e presentamos precios moi atractivos, precios especiais que só se poden conseguir nestas datas e, bueno, supoño que iso é un aliciente para os clientes tamén a hora de comprar un vehículo. Entón, temos moitas expectativas este ano porque, aparte de presentar estes dous modelos novos dos que falaba, pois, home, temos unha gama moi amplia de vehículos cuns precios moi competitivos. Horario do 14º Salón do Automóvil Vehículo Novo será este sábado de 10 da mañá ás 8:30 da tarde e o domingo de 11 da mañá a 8 da tarde. O prezo da entrada son 3 euros por cada salón. Menores de ata 12 anos teñen entrada gratuita. Para nosotros el salón supone una gran oportunidad para un buen momento de vender, de tener la oportunidad de estar aquí, ofrecer al cliente toda nuestra gama y nuestra capacidad tanto en financiación como en servicios. Y bueno, llevamos 14 años asistiendo al Salón del Automóvil, a la Feria del Automóvil, y bueno, traemos novedades. Nissan apuesta por el vehículo eléctrico, el camino va por ahí, sí que hay un paso intermedio, que es la gama híbrida, y nosotros en exclusiva tenemos la hibridación que nadie tiene, tenemos tanto Qashqai como X-Trail y Power. Y venimos un poco con esas expectativas, mostrar al cliente todos los beneficios que presenta esta tecnología y pues a venderlo lo máximo posible. E o Concello de San Amaro celebra mañá sábado a segunda edición da súa Feira do Viño para promocionar produtos autóctonos. Tamén celebran o seu Magosto.
O Concello de San Amaro organiza para esta fin de semana a segunda edición da Festa do Viño, unha iniciativa que nace ca pretensión de enxalzar o produto local. O evento será mañá sábado no campo da feira, a partir das 6:30 da tarde. Poderánse degustar os viños novos de Anllo, Sanfiz, Asainza, Eiras, Xinzo e o Cruceiro. Ese mesmo día, aproveitando esta celebración, tamén terá lugar o Magosto Popular do Concello. E tamén esta fin de semana teremos cine, neste caso o Cineclube do Carballiño celebra as 400 proxeccións de Benres, celebrando un ciclo de cine. Hoxe teremos cine e tamén mañá sábado e o domingo. Hoxe cúmprese unha data especial para o Cineclube, xa que é a sesión número 400 en Benres, dende que retomaron a actividade alá polo ano 2010, xusto en novembro. Nestes anos van máis de 500 películas proxectadas e case 1000 sesións de cine. Para celebrarlo, decidiron facer un ciclo de Benres sábado e domingo. Comezan hoxe con Creature, a última película de Elena Martín, que escribe, dirixe e protagoniza un peculiar achegamento ao desexo feminino, nunha das grandes revelacións desta tempada no cine español. Continuarán mañá sábado co filme excepcional dunha grande beleza, El Leopardo de las Nieves, dirixido por Mary Amiguet, Premio César ao mellor documental. E pecharán o ciclo este domingo coa película xaponesa seleccionada polo seu país para competir nos Óscar, Plan 75, reflexión sobre o envellecemento, o amor e a condición humana. Todos os pases serán, como sempre, no Auditorio Manuel da María do Carballiño. ¿Empiezas tú? Yo cantaré después. ¿Hoy podría ser la primera? Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo. ¿Y eso no cuesta nada? E mañá sábado en Leiro tamén tenemos unha andaina solidaria, neste caso a Tapena Corneira, en favor da Fundación Amigos de Galicia. O Concello de Leiro organiza para este vindeiro sábado, día 18, unha andaina pola igualdade a Pena Corneira. Terá unha función solidaria en favor da Fundación Amigos de Galicia. O custo é de 8 euros, cuxa metade será de donativo e a outra metade para a organización do evento. Andaina terá hora de salida ás 10 da mañá e a 1 da tarde estarán de volta. Ás 2 haberá un xantar de magosto. Sairán da Praza do Cruceiro de Leiro e chegarán ata a área recreativa de Pena Corneira. Farán unha visita á necrópole de Orega, ás ruínas do Castelo de San Xoán e ao Mirador, guiados polo antropólogo Xosé Antonio Gulías Lamas. En os deportes, mañá sábado tamén teremos fútbol. O Club Deportivo Arenteiro recibe en Espiñedo o Cornellá. Ademais, tamén será un duelo entre dous equipos que están moi preto na táboa. Contamos xes máis. O Club Deportivo Arenteiro enfronta a 13ª xornada de Liga na casa. Neste caso, reciben ao Cornellá buscando a victoria despois de facerlle fronte ao líder de grupo a pasada fin de semana. O encontro será mañá sábado no campo de Espiñedo ás 7 da tarde. Yo creo que es un equipo eso, que a nivel defensivo es muy fuerte, utiliza defensa de 5, a veces alterna el 5-3-2 con el 5-4-1, incluso en fases del juego es capaz de cambiar el sistema. Tenemos que interpretar muy bien dónde están las ventajas, si están dentro, si están fuera, a partir de ahí ser capaces de progresar, ser capaces de hundirlos en su campo, ser capaces de última zona del campo generar ocasiones de gol, que hubo partidos anteriores aquí en Espiñedo que ya nos jugaron con ese sistema y nos faltó un poquito de precisión en la última zona del campo. Insistimos toda la semana mucho en esa faceta del juego, en las acciones técnicas individuales, para ser capaces de generar ocasiones de gol, aprovechar el balón parado. Ellos también arriba tienen jugadores diferenciales, tienen la duda de Clau Méndez, que para ellos es un jugador que marca las diferencias, lleva 6 goles, es capaz de generar ocasiones en una acción individual. Creemos que no va a llegar.
sería una baja muy importante para ellos, pero aún así tiene jugadores diferenciales, tiene un chico que se llama Canario que en una acción individual, en cualquier acción a balón parado puede definir el partido, tener vigilado bien a esos futbolistas que se quedan descolgados y después ser capaces de ser protagonistas con balón y ser capaces de meter al Cornellà en su campo, imprimir un ritmo de juego muy alto desde el minuto uno como hacemos en Espiñedo y con la confianza que tiene el equipo aprovecharla desde el minuto uno con el apoyo de la afición, hacer un partido muy completo, dejar portería cero y eso nos acercará mucho a la victoria. Para Javi Rey, o seu equipo está ben despois do empate da pasada semana. Anímicamente e físicamente están preparados para enfrontar unha xornada máis. El equipo, me voy a repetir, el equipo está bien, el equipo lo que me transmite tanto los partidos como entrenando es que va cada vez va mejor. El otro día en Zubieta hacemos muy buen partido, a pesar de los dos goles que encajamos en la primera parte no fue tan mala como refleja el marcador. En el descanso hacemos triple cambio, el equipo reacciona y hacemos muy buena segunda parte, logramos un muy valioso punto, nos quedó incluso pena de no haber sumado de tres. Eso habla muy bien del equipo, el equipo es ambicioso, todos somos ambiciosos. El equipo está muy bien para mañana, tenemos un partido importante, ahora mismo tenemos 14 puntos, si somos capaces de sumar mañana de tres nos vamos a colocar en la mitad de la tabla, incluso podemos aumentar el margen con el descenso. Es otro partido que tenemos marcado en rojo porque es en Espiñedo, ante un rival que está a 3 puntos por encima nuestra, sabemos que es un rival complicado, tiene 17 puntos, esos que tienen que hacer las cosas bien, es un equipo que a nivel defensivo es fuerte, utiliza defensa de 5, difícil de superar, difícil de generar ocasiones de gol, pero creo que el equipo está bien, el equipo, repito, sigue creciendo y estamos preparados para mañana hacer un muy buen partido en Espiñedo y llevarnos la victoria. O seu presidente, Argimiro Marnotes, destaca que están na posición onde queren estar para cumprir os obxectivos desta tempada, a permanencia. Para el, o equipo está conectado e tamén ca súa afección. Seguir crecendo nesta Liga da Primeira Ref que é tan complicada, seguimos aí, estar aí, estamos en moi boa posición para o obxectivo que queremos cumplir. É certo que isto ainda levamos prácticamente un cuarto de temporada, pero bueno, estamos nos puntos que nos dá ese obxectivo. Este sábado a 7 da tarde co Cornellá temos que seguir outra vez e temos que empuxar o equipo, que o equipo está espléndidamente conectado xa para seguir dándonos éxitos e ese empuxón tamén da afición para o sábado. Seguir aí, seguir crecendo na Liga, chegar podendo ser o máis tranquilos posibles ao final de Liga, pois para, bueno, pois para satisfacción e para poder seguir unha temporada máis que sería pois o obxectivo, e sendo un obxectivo de logralo, pois sería un éxito. E hoxe día 17 de novembro, o Día Mundial dos Nenos Prematuros. Este día pretende poñer en valor o alto risco de mortalidade que supón. Trátase da prevención, pero tamén de axudar aos nenos e as súas familias para que superen con éxito esta circunstancia. Cada ano nacen preto de 15 millóns de nenos prematuros, dos cales máis dun millón morren antes de cumprir os 5 anos. Ademais, dende o ano 2015, constátase que os partos prematuros son a principal causa de morte infantil no mundo, e en moitos casos, aqueles bebés que conseguen sobrevivir poden desenvolver patoloxías como atraso cognitivo, perda de visión ou audición e mesmo cerebral parálise. En canto á previsión meteorolóxica, para esta fin de semana seguiremos con estabilidade, ceos algo nubosos, pero non esperamos choivas. No Carballiño, 8 graus de mínima e 19 de máxima. Tamén estabilidade na capital do Ribeiro, 11 graus de mínima e 22 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta fin de semana será de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo ao vindeiro luns con máis información. Pasen moi boa fin de semana. Expo Ourense abriu as portas do 14º Salón do Automóvil.
con 24 marcas e prezos especiais toda fin de semana. O Concello de San Amaro celebra este sábado a segunda edición da súa Festa do Viño en agosto. O Concello de Leiro organiza unha andaina solidaria pola igualdade este sábado en favor da Fundación Amigos de Galicia. O Club Deportivo Arenteiro recibe na xornada 13ª de Liga o Cornellá mañá sábado en Espiñeira.